¿Qué pedo, banda? Hace unos cuantos años aquí en el proyecto comenzamos a hablar de la serie de Disgaea, una saga muy particular de títulos de RPG de estrategia por turnos con una temática bastante particular. Esta franquicia de nicho está cerca de cumplir sus 20 años, pero antes de tal acontecimiento me tocó darle una checada a la sexta entrega de esta serie de Nippon Ichi Software, Disgaea 6 Defiance of Destiny, que actualmente se encuentra disponible, en nuestro lado del charco, para el Nintendo Switch. Antes de continuar en forma con la mini reseña, quiero enfatizar justamente eso. Esta es una mini reseña del título. Con esto quiero decir que el juego tiene un chingo, pero un chingo de aspectos y detalles que lamentablemente no seré capaz de cubrir en este video porque, wow, de verdad son muchos. Voy a tratar de abordar la mayor parte de los sistemas de gameplay y administración que Disgaea 6 contempla, pero me va a ser imposible cubrir todo, así que si hay algo que no logre mencionar, me disculpo de antemano. Como solemos hacerlo, comencemos por la historia. La saga siempre ha tenido una temática centrada en las peripecias de los demonios y el mundo que habitan sin ninguna conexión importante entre secuelas, y esta sexta entrega no es la excepción. Nos enfocaremos en Zed, un zombi testarudo quien, en compañía de su demonio perro Cerberus, tiene una misión en la vida o la no vida, aniquilar al dios de la destrucción. Curiosamente, nuestro relato inicia cuando, al parecer, Zed ya ha cumplido con este propósito y está contando sus aventuras a un grupo de demonios que sencillamente no pueden creer que un no muerto apestoso y sin chiste haya podido realizar dicha hazaña. Resulta que Zed tiene una habilidad máxima, la super resurrección. Además de básicamente convertirlo en un ser inmortal, cada vez que nuestro zombie se reincorpora se vuelve un poco más fuerte. En pocas palabras, es el efecto Saiyajin, cosa que lo ayuda enormemente cuando se enfrenta al dios de la destrucción, que es capaz de aplastarlo como una mosca y lo ha matado decenas de millares de veces, según nos cuenta él y Cerberus. Adicionalmente, cada vez que vuelve a la vida, Zed se encuentra en un mundo diferente, lo cual le permite interactuar con otros personajes de alto perfil que al final terminan asombrados por la imbatible necedad de Zed por querer derrotar a su enemigo y terminan uniéndose a su esfuerzo. Disgaea no es una franquicia que se distinga por tener tramas profundas ni giros argumentales que te vuelen la cabeza. Sí los hay, pero son muy mesurados. Esta no es la excepción. Lo que te va a mantener interesado no son los acontecimientos en sí, sino el humor de los personajes, que son todos personas horrendas, sin excepción, y el diálogo, que sigue teniendo ese mismo encanto tan característico de la saga, que involucra chistes de doble sentido, el rompimiento de la cuarta pared y demás monerías que quizás no son para todo el público, pero tienen corazón, al menos. Otra cosa que en su núcleo no ha cambiado tanto es el gameplay en sí. Disgaea 6 es, como ya dije, un título de RPG de estrategia por turnos, en el que tú controlas a un grupo de personajes de forma individual y los mueves por un escenario que está dividido por recuadros. Algo que es distintivo de este título es que tus monigotes no llevan a cabo sus acciones instantáneamente y tampoco necesariamente cuando finaliza tu turno, sino que tú puedes elegir en cualquier momento, luego de haber dictaminado algún ataque, movimiento de apoyo u otra técnica especial, que tu grupo ejecute las acciones que hayas indicado. Esto le da una mayor versatilidad al título, ya que puedes ir improvisando tus movimientos antes de que finalice tu turno a partir de que uno de tus personajes haya logrado o no la tarea que le asignaste. Como en el pasado, el tipo de ataque de tus unidades depende del arma que carguen.
En general, es buena idea que tus monos traigan consigo el instrumento con el que su clase sea más versátil, o sea, magos con báculos, guerreros con hachas, arqueros con arcos, etc. Pero dado que lo único que tienes que hacer para volverlos expertos en alguna otra arma es simplemente sacándolos a pelear con ella, nomás es cuestión de macheteo antes de que tu samurái exorcista sea un asco en los rifles. Claro que te va a llevar tiempo fortalecerlo lo suficiente como para que sea realmente efectivo, pero de eso ya hablaremos un poco más adelante. También cuenta mucho la posición de tus monigotes a la hora de llevar a cabo una ofensiva, puesto que tus unidades tendrán, digamos, apoyo moral cuando realizan algún ataque al lado de otro compañero. Si acomodas bien tus piezas, tus golpes pueden resultar sumamente devastadores, sin mencionar que a veces verás otro tipo de beneficios, como una mayor frecuencia de contraataques o incluso que otro compañero se sume a la repartida de chosto, no más porque se entusiasmó demasiado. Te conviene llevar este tipo de acciones a menudo, no solo porque hacen más efectivos a tus personajes, sino porque también llenan un medidor que indica la cantidad de premios que puedes llegar a ganar al final de cada combate. Otro detalle que también es diferente con respecto a otros títulos del género es la capacidad que tus guerreros tienen de cargar a sus compañeros. Esto puede facilitar el desplazamiento por los campos de batalla, en especial cuando los enemigos están en terreno elevado o muy lejos, cosa que ocurre a menudo en las batallas de la campaña principal, donde siento que a los diseñadores de nivel se les pasó la mano con lo tardado que resulta atravesar algunos escenarios. Pero bueno, el caso es que puedes armar una torre e ir arrojando a tus compañeros para llegar al destino de tu misión de forma un poco más rápida, aunque esto te cueste algunos turnos de ataque. Los conocedores notarán que Disgaea 6 es muy parecido a entregas pasadas. Francamente, las mecánicas dentro de los combates son más sencillas que en su precuela, pues hay ciertos aspectos del gameplay que no se encuentran presentes aquí. En particular, lo que más me dolió fueron las últimas misiones de cada capítulo de la campaña, porque sé que la historia demanda que Zed se enfrente al dios de la destrucción a cada rato, muera miserablemente y lo intente otra vez. Pero diablos, ¿no hubiera estado mal que adoptara diferentes formas o mínimo que se consiguiera algún secuaz para ayudarle? Porque ya para la sexta vez que lo eliminas es triste. Desgraciadamente, en cuanto a las batallas en sí, Disgaea 6 se siente mucho más destilado que su antecesor inmediato. Ahora bien, en cuanto a todos los sistemas que puedes emplear en tu base, ahí la cosa sigue igual de retacada y rebuscada. Existen una miríada de cosas que puedes hacer para poder subir el nivel de tus tropas de una u otra forma y hacerlos más fuertes. Puedes gastar tus puntos de mana, que son una forma de moneda especial, para mejorar las habilidades de tus monigotes, recurrir a una estación de jugos que te sirve para subir de nivel, ya sea general o a ciertos atributos, las infames quests, que vienen a ser encargos que constantemente tienes que estar revisando de forma muy incómoda y que tienen gran importancia, ya que aquí es donde desbloqueas clases extras de soldados que puedes crear, etcétera, etcétera. Cobra especial importancia la Asamblea Oscura, que es una especie de cámara de senadores en donde puedes desbloquear mejoras para tus tiendas, colores extras para tus personajes y demás monerías. Siempre y cuando te asegures que estén de tu lado, si entienden a lo que me refiero. Tienes que sobornarlos, pues. En fin, hay muchas otras cosas que pueden hacer en la Dark Assembly, pero la más importante es la Super Resurrección. Esta es una forma algo rara de hacer más fuertes a tus personajes. Cuando la usas, su nivel y mana acumulados se resetean por completo. Sin embargo, dependiendo de qué tan bien se haya desempeñado tu guerrero en las batallas, podrás ir aumentando sus atributos base, que poco a poco lo harán estúpidamente poderoso. Esto se traduce en una cantidad pendeja de macheteo que puedes llevar a cabo ya sea repitiendo las misiones de la campaña o en el Item World, una dimensión especial que contiene cada uno de tus artefactos y armas que te permitirá atravesar escenarios repletos de enemigos y uno que otro cuarto raro. Esto no solo te servirá para subir de nivel fácilmente, sino que aumentará la fortaleza del ítem que hayas elegido. Aquí es donde entra la mecánica nueva que quizás es la más importante de todas, pues define gran parte de la experiencia, los combates automáticos.
Si tú lo deseas, puedes dejar que la máquina controle a tus personajes y se aviente las batallas por su cuenta. No solo eso, sino que hay un complejo sistema llamado el Demon Intelligence con el que prácticamente puedes programar la inteligencia artificial de tus monigotes cuando anden peleando solos. Francamente, yo jamás la usé, porque tenía cuidado de elegir niveles de fuerza que mi ejército pudiera sortear con facilidad y aún así progresar. Está coqueta la idea, pero la neta es medio engorroso. Ahora bien, digo que esta mecánica define a Disgaea porque, no hay forma de ocultarlo, hace que se sienta como un título estúpidamente machetero para móviles. Les adelanto, banda, no logré terminarlo a pesar de que le invertí como 60 horas y la neta, no sé quién jugó más, si yo o la máquina en automático. Dejaba mi Switch prendido en lo que me ponía a hacer otras tareas para que el CPU hiciera su gracia y subiera mis monos de nivel por su cuenta. No era infalible, porque si había acciones que llevar a cabo más complejas que tan solo arrasar con los oponentes, la embestida se atoraba y tenía que tomar brevemente el control, pero por lo demás la compu hizo el trabajo sucio de macheteo. Es innegable que cierto encanto de la franquicia todavía perdura y puede resultar una pérdida de tiempo agradable si tú tomas el control y te pones a menearle durante los combates, pero honestamente esta entrega no se siente como algo digno del título Disgaea 6 Defiance of Destiny. Es Disgaea Time to Go Mobile. Un aspecto que sin duda no ayuda a eliminar este sentimiento es el apartado visual. Esta franquicia es fácil de identificar por su estilo artístico, ya que siempre está retacada de waifus hijos bandos demonios, acompañados por los famosos prinis o pingüinos diabólicos, y en entregas pasadas siempre había sido un deleite observar el trabajo de arte en acción. La vibra aquí no se ha perdido del todo, pero rayos, se siente estúpidamente barata, pues los desarrolladores optaron por modelos 3D extremadamente sencillos que, reitero, parecen de un juego de celular. No ayudan tampoco los escenarios simples. Algunos tienen texturas que hasta parecen hechas en Paint de lo sencillas que lucen. Pero el peor aspecto de Disgaea 6 es su apartado técnico. Al menos en la versión que nos tocó en el Switch. Seguramente habrá notado una disparidad en los videos en cuanto a la calidad. Y esto es porque el título tiene un apartado en sus opciones en los que puedes seleccionar si deseas mejor calidad gráfica, rendimiento o un balance entre ambas. Desafortunadamente, darle prioridad a que las cosas fluyan establemente a 60 frames por segundo causa que el juego se vea de las nalgas, con una resolución de video calidad primeros años de reseñas de los gordos bastardos. O sea, ¡da pena! Estuve jugando con estas opciones, ya que había ocasiones en las que el título se ponía generoso y me corría decentemente incluso dándole prioridad a los gráficos, pero decir que es inestable es ser amable. No me enojaría tanto si estuviéramos hablando de algo del calibre de Doom o algo similar, pero es un maldito juego que podría correr en un celular, por Dios santo. Y las animaciones de los poderes especiales tampoco ayudan, pues parecen salidas de un título de PlayStation 2, y eso si bien les va. Al menos puedes apagarlas, si de plano ya no las toleras. La música al menos está bien. No es fantástica, pero mínimo es pegajosa. Asimismo, los efectos sonoros y actuaciones de voz cumplen decentemente con el trabajo. Como suele suceder con títulos tipo Animu, solo lo probé en su versión en japonés. ¿Quién sabe qué tal esté el doblaje en inglés? Eso me lo podrán decir ustedes si se lo llegan a aventar. Desafortunadamente, no contamos con ningún tipo de traducción al español, así que tengan eso en cuenta. Banda, voy a ser franco. Si algo de lo que les dije les llamó la atención, por favor volteen a ver a Disgaea 5. Es una entrega en la franquicia superior, con un combate más divertido y un aspecto visual con mayor encanto. Que quede claro, no creo que Disgaea 6 Defiance of Destiny sea un mal juego. Es un título decente de estrategia por turnos al que le puede rascar muchas horas de diversión, pero palidece cuando se le compara con su antecesor directo. Ahórrense su dinero y mejor busquen a su hermano mayor. Este universo y su gameplay valen mucho la pena, no lo duden, pero aquí no quedaron tan chidos. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de agosto, entre los cuales se encuentran Dan Ochoa, Roberto Tienda,
Ace of Spades 93, Dazaev Novela, Josué Hernández, Pablo, Cristian Pinto, Eduardo García Castillo, Ibalex 80, Francisco Javier Álvarez Sánchez, Mario Armenta, Javier Torres Garay, Jaime Juárez, Pedro Marroquín, Luis Alejandro Riveros Cornejo, Jurem B, Daniel, Caritino, de Tequila Gundam, Lex y Del Río es mi apellido. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.